Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy acomodando acá unas pantallas, así ya se suman, se escucha bien. Vamos a cambiar, así ya empiezan a ver. ¿Todo bien? Me imagino que ahora voy a aparecer. Estoy con este programita que me parece genial. Así que ahí estamos, la estoy acomodando. Tengo varias pantallas. Todo esto lo preparamos para ustedes. Así que, bueno, vamos a esperar acá que se vayan conectando. Y arrancamos acá arriba. Ahí. Tienen el tema que vamos a estar hablando. Más allá de que después seguramente me van a hacer alguna que otra pregunta. Que está por fuera de este tema. No tengo problema. Sí, era la presentación. Entraba con el tema. Acá aparecí. Y bueno. Para no atrasarme, tengo un tiempo bastante acotado, porque saben que me gusta hablar, saben que me paso de pantalla. A las 13:55 vamos a estar cortando este video y nos vamos a volver a conectar, ojalá se puedan volver a conectar, y voy a estar respondiendo las preguntas, dudas que tengan. Porque ahora cuando arranque, empiezo a hablar yo solo y voy a tratar de no distraerme con sus comentarios, que ahora los puedo ver, que están acá al costado. Así que se ve todo bien, ¿no? Se escucha bien. Así que arrancamos. ¿Qué les parece? Si quieren. Si no, esperamos un poco más. Bueno, a ver. De paso voy practicando con este programa. Tengo una pantalla acá, al costado. Tengo otra acá arriba. Y es para que ustedes aprendan un poco. Va. No sé si van a aprender. A lo mejor ustedes me enseñan a mí. Voy a contar cómo es que trabajo. Así que vamos ya a compartir esta pantalla. Empezamos. Acá, bueno, ese es mi Instagram. Ese es el Instagram que ustedes tienen que seguir porque es el más importante en su vida. No, mentira. Ahí tienen mi red social en caso de que me quieran seguir. Y bueno, me llamo Maxi Oviedo. Me dedico a lo que es fotografía de eventos sociales. Muchos me relacionan con la boda porque es lo que generalmente publico en mis redes. Pero más allá de eso, hago todo lo que es fotografía de 15 años, fotografía de niños, maternidad. Todo lo que me dé dinero, saco fotos. Pero bueno, en lo que es redes sociales, trato de ir publicando todo lo que es 15 años, fotografía infantil y lo que es bodas. Así que, sí, soy argentino. Hace mucho que estoy con esto de la fotografía porque vengo de familia de fotógrafos. Mi papá es fotógrafo. Entonces, indirectamente, uno va aprendiendo cómo es que se mueve en esto de la fotografía. Y más o menos a partir del 2012, bueno, en realidad septiembre del 2013 dejé todos mis trabajos que tenían relación de dependencia y me dediqué a lo que es la fotografía de lleno. Hoy en día vivo de lo que es la fotografía, de eventos sociales y bueno, también me dedico a dar charlas. Y nada, siempre cuento que sí se puede, hay que darle duro para adelante, ¿no? Pero sí se puede vivir de la fotografía. Y uno se tiene que ir adaptando a todo esto, estos cambios en la tecnología, ¿no? Como se están adaptando ustedes hoy a lo que es estar escuchando desde su casa o no sé dónde están ahí con su teléfono, computadora, este video. Bueno, no quiero aburrirlos con mi presentación, la pueden buscar, me pueden enviar un mensaje privado, pero ahora, primero lo que quiero hacer es agradecer a los cráneos que crearon esto, que es increíble. Es increíble la comunidad que se armó. Piensen que ustedes están en su casa viendo distintos disertantes que son totalmente reconocidos a nivel mundial, y yo no sé qué hago acá, y nada, y está desde su casa mirando, donde las charlas fueron muy interesantes, donde dieron tips que generalmente se dan en talleres pagos, y bueno, y ustedes están adquiriendo toda esta información de forma gratuita, y bueno, y todo a partir de una idea de, bueno, ya los voy a ir nombrando porque les voy a mostrar algo de los chicos que crearon esto, pero primero, bueno, agradecerles a ellos que me hayan invitado y ojalá que todos ustedes puedan sacarse las dudas que tengan con respecto a lo que es mi trabajo y bueno, y con respecto a todos los disertantes. Así que sigo sin aburrirlos y voy a pasar, déjenme que cambio acá arriba. Si sale todo bien, esto tendría que cambiar. Ahí está. Siempre hablo que lo complejo es un conjunto de cosas simples y así es como empiezo a analizar mi fotografía. Y creo que a partir de esta frase, por lo menos
Esta es la frase que repito siempre. Desde mi punto de vista, empecé a crear fotografías un poco más complejas. Pero complejas con respecto a qué. Y complejas con aquel que quizás no tiene asimilado las reglas de composición o las técnicas fotográficas. Ahora, el que sabe todo eso, lo más seguro es que va a ver una simple foto. Si uno puede desarmar una imagen a través de las distintas técnicas de composiciones, les va a parecer una imagen simple. Por eso, esta frase, a mí, soy mucho de las frases, las analizo y las trato de aplicar, porque hay veces que vemos un montón de frases y no le damos nada de importancia. Bueno, esta frase me parece súper interesante cuando hacemos una fotografía. Podemos empezar al revés, cuando empezamos con la creatividad, porque saben, el temario que estoy dando hoy es composición y creatividad. Voy a hablar de composición, pero la creatividad empieza a surgir a partir de que uno conoce distintas, en la fotografía, ¿no? Distintas reglas, distintas técnicas de composición, y hasta a veces esa creatividad surge de errores, y está muy interesante eso. Entonces, ¿cuándo te equivocás? Cuando haces. Si no haces, nunca te vas a equivocar, entonces no vas a poder crear algo diferente. Recuerden esta frase, agarren su cuadernito, empiecen a anotar, porque les va a ser muy interesante. Voy a pasar distintos datos que a mí me cambiaron la forma de ver la fotografía. Ahora, puede ser que a ustedes les guste o no. Si están acá, me imagino que están buscando algo en composición y creatividad, espero dárselo. Esta es la clave fundamental, creo, de cualquier fotografía, de cualquier cosa que hagan. No solamente en la fotografía, es la práctica. ¿Cuántos de ustedes practican fotografía? ¿Cuántos de ustedes solamente toman fotos cuando el cliente lo contrata y encima en ese momento que el cliente está frente de ustedes? Ahora, eso queda a conciencia de ustedes. No voy a leer los comentarios que están acá al costado porque me voy a perder, pero después me van a poder hacer preguntas. Practiquen constantemente. La práctica hace que esa situación que estás practicando, cuando se te presenten en la vida real o frente a un cliente, la vas a resolver mucho más rápido. Muchos de los alumnos me preguntan: Maxi, ¿cómo haces para pensar tan rápido esa idea? La verdad es que la práctica hace que uno piense más rápido, porque en realidad lo que empieza a hacer es conexiones dentro de su cabeza, de situaciones que ya ha vivido, o relaciona distintas situaciones que a lo mejor no es la que se te presenta frente a tu cámara, y las empieza a combinar para obtener esa idea y resolverla lo más rápido posible. El que me conoce sabe que me dedico a lo que es fotografía de eventos sociales y no puedo tener a una persona ahí esperando 10 minutos para hacerle una foto. Entonces tiene que ser rápido y si vemos que no surge nada, pasamos una foto más simple y seguimos, ¿no? No podemos hacerle perder el tiempo a nuestro cliente. Tampoco mostrar lo que es esas dudas que tenemos, ¿no? Con respecto a el equipo que trabajo, voy a mostrar medio rápido, pero es una Nikon D750. Por ahí, si ustedes no tienen Nikon, y seguramente que la clave del éxito no les va a servir, la que voy a decir, nada, mentira, con cualquier cámara ustedes pueden hacer fotos. Esta es la cámara que utilizo desde hace un tiempo, ya siempre cuento, esta es la cámara número 15 que tengo, D750. Se me han roto un montón, si ven mis fotos me meto en el agua, bueno, hago un montón de cosas, pero bueno, esta sigue andando, no sé cuántos disparos tendrá. Utilizo lo que es un 24 milímetros que está completamente roto, no sé si lo ven ahí. Ahí. Muchos me dicen: Maxi, ¿por qué no lo cambiás? Y porque me anda. O sea, si sigue funcionando, lo sigo usando. Es más, tiene un poco de tierra acá. El otro día hice un trailer de Everest adentro del agua en un lugar muy interesante. Para mí todos los lugares son interesantes. Y está rayado, pero sigue andando lo que es. Utilizo lo que es un 50 milímetros, este 50 milímetros simple. Básico. No, este no es tan básico, es el 1.4 de Nikon, pero bueno, es un lente bastante accesible, digamos. El 24 es un 24 milímetros 1.8G de la serie de Nikon, la serie G. En mis eventos utilizo flash, utilizo este simple flash que ven acá, que es un Godox T350, miren el tamaño que tiene. Este es el flash que uso, ¿viste? Cuando ustedes dicen: ah, ¿cuántas cosas llevas a la fiesta? Bueno, llevo este flash, miren lo que es el tamaño. Mi mano es grande, pero no tan grande. Pero este flash es muy simple, lleva dos pilas, dos simples pilas, y bueno, y con esto creo un montón. No solamente tengo un flash, tengo varios flashecitos. Pero para que vean el tamaño, me lo meto siempre, lo llevo acá en el bolsillo. Trabajo con esto. Y para utilizar lo que es el radio fuera de cámara, utilizo lo que es digo, el flash fuera de cámara, ¿no? A mi cámara le pongo el radio, de la marca también Godox. Entonces trabajo siempre con lo que es el
flashes, el flash fuera de cámara. Así que este es el secreto de mi trabajo, esto es lo que utilizo. Por ahí me preguntan, también tengo una Z6 que por mala suerte quemé el sensor en un evento, un láser, tengan cuidado, un láser pasó y me quemó lo que es el sensor. Para que se den una idea, tiene un costo de casi $1000, que ya la mandé a arreglar, pero bueno, tengan cuidado que por ahí el que está en duda, ¿cómo se te quemó? ¿Qué pasó? Yo tenía la cámara así, saben que las mirrorless no tienen lo que es el espejo, ese espejo que acaba de subir. Ahí. Algunas cosas les va a parecer muy simple, pero como hay un montón de público variado, los voy explicando. Si en este momento se aburren, esperen un segundo que vamos a pasar. ¿Qué pasa? La cámara tiene este espejo. Cuando uno dispara, se levanta. Ahí estamos viendo el sensor, ¿no? Vamos a volver para que cierre. Y ahí cerró. ¿Qué pasa? Las mirrorless no tienen, por eso se llama mirrorless, sin espejo. Directamente, yo estaba haciendo una toma así, pasó un láser, yo no disparé. Obvio, pensando que estaba con una reflex, pero estaba con la mirrorless. Entonces el láser pasó y entró igual al sensor. Chao, $1000 el arreglo. Así que tengan cuidado cuando estén tomando fotos en un evento social o en la cancha de fútbol y están con un láser, que trate que no pase, por su objetivo. Bueno, eso es un poco mi equipo. Y después, bueno, utilizo lo que son unos productos MagMod, que son estos MagMod, que les voy a mostrar algunas fotos. ¿Y qué sería esto? Para el que no tiene ni idea. Esto es una goma imantada que te permite modificar la luz. Me complico con las cámaras, ahí estoy. No sé, tengo acá un panal, no sé cómo le llaman, depende del país donde estén. Es para sectorizar un poquito de la luz. Es imantada, entonces me da la posibilidad de sacar y ponerlo rápidamente. Y bueno, y dentro de eso hay un montón de productos. Por ejemplo, yo modifico mucho la luz con estos geles de colores. Ahí. Pero me da la ventaja de cambiarlo rápidamente. Por ejemplo, quiero este gel anaranjado, pero a la vez quiero que tenga un panal y le pongo un panal. Así que, bueno, esto es un poco los productos que utilizo. Bueno, acá me dicen nido de abeja, panal de abeja. Los míos no tienen una abeja, son solamente sectorizadores de luz. Lo que me hacen, si yo los voy acumulando, es que me sectorizan cada vez más la luz y puedo acumular los que yo quiera, ¿no? Cuanto más haya, va a estar más sectorizada la luz. Bueno, no quiero aburrirlos de ese. En mi equipo, por ahí algo leo, acá al costado, pero en tema de mi fotografía, tengo un hashtag que utilizo mucho, que es en todos lados hay un clic. Así que en todos lados hay un clic. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo lo que busco, o lo que busqué en su momento, es mentalizarme que en cualquier lugar uno puede hacer una fotografía. Una fotografía que sea atractiva. Ahora, esa atracción va a ser, depende de cada uno. Y vuelvo a decir la frase. Tengo dos frases que, va, dos palabras que digo, verdaderamente es una, y otro, desde mi punto de vista, que no tengo la verdad absoluta. Las fotos que yo hago, a mí me gustan, por algo las hago, y es lo que busco. Entonces empecé a crear fotografías en cualquier lado. Era como ese desafío. Y la gente empezó a seguirme por las redes y empezó a decir, che, mira qué bueno que está. Lo que hace este chico y bueno, y empecé y ese chico era yo, pero para que vean cómo empecé a crear toda esta fotografía y utilizar lo que es este hashtag ya hace varios años, empecé conociendo todo esto que está acá arriba y esto es lo que tienen que anotar y creo que no es mucho, pero a la vez es un montón cuando uno lo empieza a combinar. Porque tenemos que saber lo que es simetría, que seguramente conocen lo que es simetría. Reflejo, que reflejo es como cuando tengo un celular y busco un reflejo, o un charco de agua, o una pared negra brillante, o una mesa. Ahí puedo encontrar reflejo. Y todo eso lo podemos encontrar en eventos o en sesiones infantiles. Saben que yo también hago sesiones infantiles. Entonces, todo esto va a servir para cualquier persona que esté en cualquier rubro de la fotografía y quiera darle como algo más a su fotografía. Punto de fuga, dos líneas paralelas tienden a unirse en el infinito. Un triángulos me encanta buscar, son los más difíciles, creo, de lo que yo pienso. Encontrar triángulos, pero me encanta. Sombras generan triángulos a través de flashes y todo eso. Ritmo, que es la repetición de un elemento. Por ejemplo, en este panel hay ritmo, porque hay un elemento, o sea, un patrón, digamos, que es esta forma, que es un polígono. Que se repite. Entonces, esto llama un poco la atención si sectorizamos esta parte, porque es un ritmo, es un elemento o un patrón que se repite.
Líneas, buscar líneas en las fotos, contraluz, fondo homogéneo. Soy de hacer fotos muy simples en cuanto a la lectura, de que vos mires la foto y digas, ah, encontré lo que estaba buscando. También la puedo hacer compleja, donde vos, si estás buscando los novios, que de tan chiquititos que son, no lo encontrás. Entonces, voy variando mucho mi fotografía. Tengo un estilo de fotografía bastante amplio. No es que, ah, es esto, pero sí, hoy en día muchos alumnos saben identificarlo, dicen, che, esta foto es tuya, Maxi. Así, y eso está bueno, porque cuando uno está buscando su estilo, primero que lleva un montón de tiempo, no sé si a alguno le ha pasado de encontrar su estilo enseguida. Y después, cuando uno lo encuentra, se siente tan contento porque está haciendo lo que verdaderamente le gusta. Porque, bueno, ahora cuando explico un poco el proceso creativo, bueno, ahora ya que estamos, uno siempre empieza mirando a otro fotógrafo, empieza copiando a alguien, y eso no está mal. O sí, yo qué sé. Desde mi punto de vista, no, porque todos, cuando iniciamos en la fotografía, miramos a alguien. En cualquier profesión, generalmente, si uno quiere llegar a algo, no sé, por ejemplo, me gusta el fútbol, y uno mira seguramente a Messi y quiere ser como Messi, ¿no? Entonces, mira, tienen como alguien a admirar, y después, obvio, uno quiere perfeccionarse, y ya no quiere hacer lo mismo que hace esa persona, sino buscar algo que le guste más a él. Entonces, en esto de la fotografía, por ahí ustedes seguramente, yo lo hice, ¿eh? En algún momento copié a algún fotógrafo y después uno va transformando esas ideas que va viendo y hasta que empieza a salir las ideas propias. A lo mejor esa idea propia uno piensa que es original, pero hace 200 años un fotógrafo ya lo hizo. Ahora, en cuanto a lo que es la originalidad, y la verdad no sé cuánta originalidad hay, pero si ustedes hacen lo que verdaderamente les gusta, lo que sienten, para ustedes y para quien los conozca va a ser original. Fondo homogéneo, les dije, capas, que capas es ubicar distintos elementos, generalmente para que haya una fotografía con capas, estamos utilizando profundidades de campo bastante amplias para que todos los elementos queden enfocados. Y utilizo lo que es capas, lo que es encuadre, muchos encuadres naturales que encuentro en alguna sesión, en algún momento de un evento, o por ahí lo genero. Un encuadre, no sé, simple puede ser, digo, bueno, agarro tres panales así. No sé, algo así. Y cuando esto sería un encuadre, si saco la foto a través de este agujero que se me formó acá, eso sería un encuadre, ¿no? Que lo voy buscando, lo voy creando y todo eso. Ahora lo ven así y dicen, ah, Maxi, ¿qué queda ahí? Bueno, ya vamos a ver algunas fotos que no hice con estos paneles, pero hice con otros elementos. Bueno, lo que es momento es estar atento constantemente a lo que va sucediendo. En lo que es eventos sociales, para donde vos mires, está sucediendo generalmente algo. Y la idea es captar eso. Yo creo que dentro de lo que es la fotografía, para mí es de lo más simple captar momentos. ¿Por qué? Porque lo que tenés que estar es solamente atento. Tenés que estar atento a lo que está sucediendo ahí. Ahí, ah, un abrazo acá, tú. Uy, acá un niño corriendo, tú. Y vas captando y vas haciendo clic, ¿no? Con la cámara. Ahora, muchos dicen, no, a mí me resulta súper difícil. Por eso cada uno va a tener algo que le resulta más fácil y otro que le resulta más difícil. Para mí, lo que es momento es estar solamente observando y preparado para hacer el clip. Sí, lo que les va a pasar con la experiencia es que uno ya se va anticipando. Ah, bueno, por ejemplo, está por entrar la novia. Cuando se abre la puerta, y lo más seguro que si nosotros nos centramos en la cara del novio, iba a ser una expresión. Hay distintas expresiones, como, ah, sorprendido, se tapa la cara, llora, se quiere morir. Bueno, depende, si está contento o no, que se va a casar. Entonces, sé que va a suceder, pero eso te lo hace la experiencia. Muchos se concentran, ah, van a abrir la puerta, quiero ver la cara de la novia. No, lo que primero tenemos que ver es la cara del novio, que la va a ver un segundo, y ahí giramos y nos centramos en la novia. Estoy tirando un ejemplo, ¿no? Hay millones de ejemplos. Ustedes me pueden estar escribiendo acá, pero saben que cuando terminamos este video a las 13:55, por favor, el que quiere, se vuelva a conectar para ver lo que es un ping-pong de preguntas y de respuestas donde ustedes pueden preguntar lo que quieran. Por ahora solamente voy a hablar para no distraerme. Bueno, y lo que es colores. Así que si ya notaron todo esto, vamos a pasar a la siguiente. Y empezamos a analizar alguna fotografía. Empezamos con esta fotografía donde yo encuentro lo que es. Todo lo que es. Miro acá, perdón, por la pantalla para que lo veo más grande. Veo un encuadre acá. Veo líneas. Veo algún triángulo que se formó acá. Tengo lo que es la pareja, hay una simetría vertical. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido la foto con una línea vertical al medio, hacia la derecha y hacia la izquierda es igual. Ahora, muchos van a decir, ah, Maxi, pero no, para un lado está la novia y para otro el novio. Bueno,
No es 100% simétrica verticalmente, pero está bastante acercado a lo que es una simetría, ¿no? Lo que busqué. Imagínense, si no está la pareja de novios ahí, la foto es perfectamente simétrica. Entonces es lo que busco. ¿En esto qué creé? Lo que creé fue un reflejo a través de un espejo que puse delante de mi objetivo, que puede ser, no recomiendo, pero hay veces que cuando no tenía un espejito usaba el celular. Entonces pongo acá, ahí, y generé lo que es ese reflejo. ¿Cómo hice este reflejo? Con un espejo de la torta. Estaba la torta ahí, saqué el espejo, lo puse ahí abajo. Las sillas que ven a los costados están iluminadas con un flash de esto en cada una. Un flash de esto con un gel de rojo y otro flash de estos con un gel azul. ¿Por qué elegí esos colores? Porque los novios tienen el saco, o no sé cómo le llaman ustedes, de esos colores. Entonces los invertí. Y después hay una tercera persona. Va, no tercera, porque los flashes estaban apoyados en una silla. Una persona que está acá, que todos mis asistentes van vestidos de negro, es algo que está dentro de mi flujo de trabajo. Quien me acompaña a un evento tiene que ir de negro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de borrar en caso de edición, en caso que salga iluminado. Entonces le oscurezco un poquito la cara, el saco, o sea, la ropa es negra, así que ya se oscurece. Y está parado más o menos acá, a ver si por acá, y está iluminando a los novios con un flash. Y listo, y ya está. Así que más o menos es eso. Esto, lo mismo, busco mucha composición, utilizo mucho lo que es el gran angular, 24 milímetros, me encanta, es mi objetivo favorito. Estoy desde abajo, esto es un puente que cruza una autopista y lo único que hice fue tirarme al suelo. Acá, ¿qué hay en esta fotografía? Primero que hay ritmo, hay una repetición de un elemento, hay un encuadre que está allá en el fondo, el encuadre está acá en la pareja, hay un contraluz. ¿Cómo se crea un contraluz? Tengo que tener un sujeto oscuro sobre un fondo más claro. Entonces ahí se genera el contraluz. Es muy simple, se puede crear en cualquier lado. Y después mezclé lo que es cálido y frío. ¿Por qué cálido y frío? Porque el cielo está celeste y el sol que me está entrando acá, que es medio anaranjado, mezclo mucho eso en mi fotografía. Así que, ¿se está cortando, me dicen? ¿Ahí? ¿Mucho o no? Voy a frenar acá un poco. Y díganme ahora cuando vuelva. Porque si se está cortando, vamos a esperar un segundito para no seguir. Si hay alguno de los chicos de... ¿No? ¿No se corta? Ah, bueno. ¿Sigo? Cualquier cosa me mandan un WhatsApp los chicos de acá de grupo. Entonces, pasamos a esta imagen y creé lo que es un triángulo. ¿Por qué digo que lo creé? Porque no existía ese triángulo. Esto es un puente que es en forma L, va derecho y hacia la derecha, ¿no? Va así, y así. Imagínense una L. ¿Yo qué hago? Me voy metiendo abajo del puente. Y como tengo un gran angular, esta línea que ustedes ven acá, esta diagonal, en realidad es una recta. ¿Pero por qué sale en diagonal? Porque estoy trabajando con un gran angular. El gran angular exagera perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está más cerca va a parecer mucho más grande que lo que está más lejos. Entonces, esta diagonal fue creado a través de la perspectiva. No es que existía esta diagonal acá. Al acercar mi cámara a lo que es ese techo, ese puente, lo que estaba cerca se agrandó y lo que está más lejos se, ¿no? Por perspectiva se ve más chico. Entonces generé un triángulo donde no había triángulo. Y ahí es donde empieza alguna, estarán pensando, che, ¿cómo será esto? Pruébenlo. Busquen una L, algún lugar donde tenga forma de L, digamos así, y que doble, métanse abajo, acerquen la cámara, y eso va a exagerar lo que está muy cerca, y, ¿no? Porque por la perspectiva, y va a generar esta diagonal, que bueno, en este momento lo que utilicé fue un triángulo, que lo fue buscado, obvio. Reflejo es algo que ya vimos hace un ratito. Buscar cálido y frío. ¿Cómo está hecha esta imagen? Está con un 24 milímetros. Es medio, para explicar, medio rebuscada, pero es, yo estoy en un balcón, fuera de este departamento, sacándole fotos a la novia, que estaba apoyada en la baranda. En un momento yo veo que el padre, adentro de la habitación, se está arreglando el saco. Yo estaba sacando primero con un 70-200, o sea, con este objetivo. A ver. Con este objetivo. Y en un momento veo que esa situación y enseguida dejo la cámara, utilizo dos cámaras, uno con teleobjetivo y uno con gran angular, y agarro lo que es el 24 milímetros y compongo. Tenía el padre de este lado y la novia de este lado. Y directamente saqué. Ahora, ¿cómo
llegó a que quede cálido y frío. Adentro había luces totalmente cálidas y afuera estaba ya con un atardecer medio con una tormenta. Y sí, en edición se pasó un pincel con un poquitito más de frío. Por eso quedó. Estoy viendo acá porque dicen se corta. No, no me voy a distraer más con esto. Díganme, vos, María, creo que estabas ahí. Si se corta en algún momento, por favor, avísenme. Ahí está, va perfecto. Bueno, otra fotografía que busqué. ¿Por qué muestro esta fotografía? Porque es como voy pensando y quiero que vayan asimilando todo esto que voy aplicando en cada fotografía. Esto es un tubo. ¿Qué quiere decir un tubo? Es que como sé que utilizan otro vocabulario, no sé si existe, un tubo de gas. Por ahí pasa el gas, ¿no? Estaba a un costado, no lo habían puesto todavía en lo que es ese lugar. Metí la cámara, entonces generé un encuadre. Los novios están más o menos a 5 metros del otro lado donde termina el tubo y yo agachado con la cámara un poco hacia arriba para enganchar todo lo que es la circunferencia del tubo y agarrar los puntitos porque eso genera ritmo. Después tengo lo que es un encuadre natural allá en el fondo. Y lo que utilizo es una profundidad de campo bastante grande. ¿Para qué? Para que todo salga enfocado. Hay muchos fotógrafos que trabajan a diafragmas totalmente abiertos. Yo no soy ese fotógrafo. Soy el fotógrafo que va variando todo, todo. Desde momentos, desde composición, desde flashes, desde profundidad de campo grande, profundidad de campo pequeña. Siempre digo, ustedes tienen que saber todo en la fotografía y después aplican lo que les gusta en cada situación que se les presente. Entonces, siempre cuento, aprendan todo lo que más puedan y después utilicen lo que les gusta, pero sepan todo porque en algún momento vas a necesitar algo que a lo mejor nunca practicaste, nunca hiciste y no vas a poder resolver esa situación. Me considero un fotógrafo que está preparado para muchísimas situaciones. ¿Por qué? Porque lo practiqué. No hay nada de que sos un genio, de que cuánto talento tenés, de que naciste con un montón de talento, nada. Acá es práctica, 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 práctica. Y después, obvio, ahí va a participar el gusto que tiene cada uno, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta. Por eso hay diferentes fotos. Pero la práctica hace al maestro, y fue la frase que les dije hoy, no hay otra opción. Terminal principal en Nueva York, lleno de gente. Lo que hice fue un contraluz con un flash apuntado hacia el suelo y un novio girando la novia así, hasta que se dio, ¿no? Un momento en un canal de vídeo, o sea, el que me conoce, hago muchos trajes de drag, que son sesiones post fiesta. Y bueno, y lo que busqué acá es un momento cuando les digo, bueno, empiezan a tirarse agua y bueno, esta foto está tomada a una velocidad alta, uno se da cuenta porque está el agua congelada y aparte también estaba congelada porque estaba súper fría. Pero es eso, es ir buscando la fotografía y captar distintos momentos. Y después paso de esa fotografía que parece súper común, ¿no? Donde solamente uno tiene que estar preparado para un momento, a hacer algo más de composición que es esto y jugar con la perspectiva. No es que la novia sea así de chiquitita, siempre digo lo mismo, pero es verdad, la novia no era tan chiquita. ¿Qué hice? La alejé bastante, está como a 15 metros alejada, con mi 24 milímetros, estoy muy cerca del novio, el novio parece súper gigante. Eso que ven ahí es una cadena, pero esa cadena, el eslabón era algo así. Y lo que busqué fue generar un encuadre, que es eso que yo les comenté, un encuadre y buscar a la novia que está ahí adentro. Busqué la luz que le pega a la novia y listo, y ya está. La fotografía. Un clic y ya está. ¿Por qué se dan cuenta en esta fotografía que estoy utilizando diafragma cerrado? Porque si me voy acá arriba al anteojo, bueno, por ahí no se ve tan chiquito, hay una estrellita. Saben que cuando uno cierra el diafragma se genera una estrella en lo que es el sol. Y bueno, justo está pegando ahí en el anteojo del novio. Para los que están diciendo que se corta, me están mandando por todos lados, por lo menos los que están acá, que se ve perfecto, debe ser la conexión de cada uno, para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, este video va a quedar grabado y va a estar dentro de bueno, de las plataformas que están utilizando los chicos, así que pronto lo van a poder ver en caso que se les haya cortado demasiado. Lo mismo, estoy utilizando perspectiva. Esta fotografía es fácil. Todos saben qué es la velocidad de obturación. ¿Qué velocidad de obturación utilicé? Una velocidad de obturación alta. El novio está congelado en el aire. ¿Qué profundidad de campo utilicé? Y una profundidad de campo bastante amplia. ¿Por qué? Porque estaba enfocado la zapatilla de la novia y el novio.
Y eso lo aprendimos cuando empezamos fotografía. Entonces, cuando me dicen, Maxi, wow, ¿cómo hiciste para crear esto? En realidad utilicé todo lo que ustedes conocen. Lo único que lo empecé a combinar para obtener una idea, no sé si original, pero una idea que me gusta a mí. Entonces, bueno, le dije al novio, tenés que venir corriendo y saltar. ¿Por qué estoy agachado tanto y estoy a la altura de la zapatilla? Porque yo quería que el novio quede sobre un fondo homogéneo. Y fíjense cómo empiezo a combinar, voy acá, cómo empiezo a combinar acá todas las cosas que hoy le conté en esa lista, que era muy simple, era una lista, no sé si cuántas cosas había, 10, 12, 15, no sé. Entonces, empiezan a crear en su cabeza. No hace, bueno, sí, hace mucho leí un libro que era muy simple y entiéndanlo así, y cuando lo entiendan de esta manera, les va a ser muy simple crear una fotografía. Ustedes saben lo que es velocidad de obturación, ¿no? Eso lo almacenan en un cajón en su cabeza. ¿Saben lo que es diafragma? Lo almacenan en su cabeza. ¿Saben lo que es ISO? Lo almacenan en su cabeza. Todos cajones diferentes. ¿Saben lo que es profundidad de campo? Dentro de la profundidad de campo tienen tres propiedades. Una es la distancia focal, otra es la distancia relativa entre tu cámara y el objeto y el fondo, y otro es lo que es el diafragma. Todo eso tú en distintos cajones, ¿no? Entonces yo ya tengo toda esta información. Cuando voy a sacar una foto, digo, ah, saco velocidad, la velocidad tiene que ser alta porque quiero que quede congelado. La profundidad de campo, ¿qué profundidad de campo quiero? ¿Grande o chica? Tú, empiezo a combinar. Eso es muy simple. Ahora, en su cabeza está llena de cajones. En la próxima, en el próximo cajón vamos a poner fondo homogéneo. ¿Listo? Fondo homogéneo. En este cajón voy a poner siluetas. En este cajón voy a poner regla de tercio. En este cajón voy a poner ritmo. En este cajón. Y empieza a tener su cabeza llena de cajones. Y cuando uno se presenta en una situación, dice, ah, mirá, velocidad alta. Acá hay ritmo, acá hay regla de tercio, aquí hay reflejo, y fíjense cómo empiezan a crear una fotografía abriendo cajones. Ahora, lo más seguro es que muchos de ustedes esos cajones los tienen abandonados. No porque no lo sepan, sino porque los dejaron de utilizar y quedaron ahí archivados. Pero si buscan dentro de su cabeza, seguramente saben lo que es ritmo, saben lo que es regla de tercio, saben lo que es un contraluz, saben cómo sacar foto de día, saben cómo sacar foto de noche, saben usar flashes. Ahora, Maxi, me dicen. Yo no sé sacar fotos con flashes. Bueno, es el momento. Empezá a hacer fotos con flashes. ¿Para qué? Para llenar ese cajón que tenés acá vacío de sacar fotos con flashes. Porque cuando se te presenta una situación, porque puede suceder, vas a sacar una foto, una sesión. Perfecto, el día increíble. ¡Pum! Un eclipse. No es normal que pase un eclipse, pero pasa un eclipse. Oh, no hay luz. ¿Cómo saco la foto? Enseguida decís, ah, pero yo sé sacar fotos con flashes. Entonces resuelvo. Estoy contando ejemplos que son extremos, ¿no? Pero para que lo entiendan, ¿cómo pueden resolver situaciones siempre y cuando tengan todos estos cajones llenos? Y no se trata de ser un genio, se trata de salir un día a sacar fotos con flashes, salir un día a sacar fotos con regla de tercio y llenando esos cajones. Y esos cajones se tienen que seguir abriendo constantemente, porque es como si yo les digo, ¿ustedes saben cuál es la derivada de x al cuadrado menos, no sé? Entonces, ustedes seguramente en algún momento en la escuela hicieron lo que es una derivada, una integral, pero la falta de práctica hizo que ustedes se olviden, ¿no? Entonces, practiquen constantemente. Esta fotografía está muy interesante practicar y generar desafíos. Hoy voy a salir a sacar fotos. Plantéense este desafío. Hoy voy a salir a sacar fotos de ritmo, regla de tercio y reflejo. Tengo que encontrar una foto que tenga esas tres reglas de composición. Vayan a sacarla. Fíjense cuántas fotos encuentro. Con que encuentren una, tienen que estar súper contentos. Ahora, usted también la pueden crear. Entonces, ahí es donde empieza a participar el cerebro. Acuérdense que escuchar esta charla, ustedes no van a aprender. Ustedes van a aprender cuando apliquen lo que están escuchando en esta charla. Porque esta charla, la semana que viene, ustedes se la olvidan. Uno empieza a aprender cuando lo empieza a practicar. Si no, es muy. Salvo que seas un superdotado, no lo vas a aprender así de una. Esto, para aprender, hay que practicar. No queda otra. No quiero aburrirlo. Siempre digo, el momento es hoy. Empiecen a aplicarlo a partir de hoy. Ah, este chabón de Argentina tiene razón. Yo no estoy practicando. Yo estoy. Ahora, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Yo sigo con mi trabajo. Ustedes seguirán con el tuyo. Con el suyo, así que no se haga problema, no es que le estoy obligando a nada, solamente le estoy dando los tips que a mí me sirvieron para seguir en esto de la fotografía. El momento es hoy, no mañana, es hoy. Así que dejen esta charla que están escuchando y váyanse a hacer fotos. No, mentira, terminen de escuchar esta charla. Siempre hablo de llegar a la cima solo es un gran fracaso. ¿Por qué? Porque está bueno aliarse generar alianzas con otros colegas. Che, bueno, vamos a salir hoy a hacer fotos. Enseñame cómo manejás vos los flashes que yo te enseño a editar. Y empiezan a combinar eso.
Verdaderamente, si cada uno de ustedes puede llegar donde quiera, pero donde quiera, si ustedes agarran y practican fotografía 10 horas al día durante, no sé, los 5 o 7 días de la semana, y seguramente si no son el mejor van a pegar el palo, van a pegar el palo, porque ustedes están haciendo algo constantemente durante muchísimas horas. Ahora, seguramente si estás 10 horas va a estar bastante aislado y vas a llegar a lo mejor a ser el mejor fotógrafo del mundo, pero vas a estar solo. Entonces, está bueno compartir con otros, como pasó en esto que crearon estos chicos, que para mí es increíble, porque tengo yo esta tendencia a hacer estas movidas, pero esto que crearon acá fue increíble, juntar fotógrafos de todo el mundo, que le estén dando una charla gratuita a ustedes que están viviendo una situación totalmente. Todos estamos viviendo una situación, pero es una situación totalmente que no se ha vivido nunca y encima es muy fea. Entonces, que ustedes tengan la posibilidad de estar capacitándose, para mí esto es algo increíble. Y por ahí, yo me tomé el tiempo, porque no es que nosotros no estamos haciendo nada. Tanto yo como cualquiera de los disertantes que le estaba brindando una charla, se tomó el tiempo de preparar una charla para que ustedes aprendan. No es que dijo, ah, bueno, hago lo que yo quiera y si sale, sale. No, se tomaron su tiempo y por eso siempre. Les digo que está bueno ser agradecido. Ojalá todos ustedes en algún momento se acerquen a los Instagram de los chicos y le pongan, bueno, gracias por tu tiempo, mándale un mensaje o compartan alguna foto para que se siga conociendo su trabajo. Porque todos los integrantes de este escuadrón de fotógrafos que están brindando su tiempo lo están haciendo para ayudarlo a ustedes, por solidaridad, y eso se llama empatía, es ponerse en el lugar del otro. Ustedes están viviendo una situación bastante compleja y bueno, dale, me meto y te ayudo de alguna manera. ¿Y qué recibo a cambio? Nada, solo uno se siente bien cuando ayuda. Está, para mí es algo muy interesante de ayudar, me encanta y bueno, ya les contaré mis distintos proyectos. Entonces, tengan proyectos y dentro de esos proyectos creé un proyecto que se llama Congreso Nómade, que es un congreso así como de fotografía con fines solidarios. Entonces, en Argentina se hizo ya el año pasado y seguramente este año, si sale todo bien, se va a volver a hacer. Estoy cambiando la pantalla para no ahí. Hagan distintas acciones. Esperen que voy a conectar otra pantalla para que vean algunas cosas que me parece interesante que sepan. Denme un segundo. Que estamos por acá. Me tengo que acostumbrar a manejar estos programas ahí. ¿Se están aburriendo mucho? Díganme. Voy para acá. Esto me parece súper interesante. Voy por acá. Estos chicos que están acá, que se llama Yo me quedo en casa, no sé si lo conocen, es un grupo de personas que se juntó, que hoy tiene página web. Esa página web se llama Yo me quedo en casa.photography, está en inglés la parte de photography, se ve que está ocupado lo que es el dominio. Creó esto y dentro de esos están estas personas, que estas personas son las que ustedes tienen que mandarle un mensaje y decirle, che, gracias por todo lo que hicieron, por crear esto y también a los disertantes. Está ahí Pepa, está Franu, que están como los creadores, organizadores de todo eso. Y detrás de ellos hay un montón de personas, como son María Presser, Israel Luri, Verónica Tebán, Gustavo González, que estuvieron constantemente trabajando, porque yo lo sé, porque estamos en un grupo, haciendo sus placas, actualizando la web, actualizando lo que es Instagram. Así que ellos son los que brindaron muchísimo de su tiempo para que ustedes estén escuchando estas charlas. Que a lo mejor alguno podrá decir, bueno, para mí no me sirvió de mucho la charla, a otros sí. Pero nada, ellos brindaron su tiempo, generaron una empatía para que ustedes, que están por ahí en una situación totalmente adversa, puedan entretenerse a lo mejor mirando lo que es estos vivos de Instagram. Y detrás de ellos están todos los disertantes, que es los que les dije. Así que si pueden darse una vuelta por lo que es la página de ellos. Yo me quedo en casa.photography. Por favor, compartan a sus redes, que se sumen más gente. Hoy son más de 13.000 personas. Esto es increíble. En 3 días. En 3 días más de 13.000 personas. Mirá que vengo haciendo acciones y creando comunidades y nunca me sucedió que se cree tan rápido una comunidad. Así que en tiempos de crisis las ideas salen y estos chicos generan mucha empatía y hoy están dándole clases a ustedes. Más allá de eso. Que es lo que hacen los chicos. Yo tengo una movida solidaria que se llama Semana Solidaria Nómade. El que quiera sumarse es esta en Instagram. No tengo tantos seguidores como ellos, pero sí se ha sumado mucha gente. Que consiste, no los quiero aburrir con esto porque voy a seguir hablando de composición, pero Semana Solidaria Nómade consta en una
es crear una comunidad solidaria donde nadie responde a nadie. No, no hace falta que me digan, che, Maxi, hice una acción solidaria. No. Ustedes lo que van a hacer es juntarse de 2 a 6 personas. Cuando pase todo esto, sé que ahora no lo pueden hacer, pero cuando pase todo esto, se juntan de 2 a 6 personas, buscan una entidad, una institución o una persona a ayudar y realizan una acción. Hay 4 semanas en el año donde durante una semana de cada estas fechas que se estipularon, uno puede trabajar un día, 2 días, 3 días haciendo una acción solidaria por alguien. Tiro distintos ejemplos. Un grupo de peluqueros, siempre cuento los mismos, pero me parecieron muy interesantes. Durante un día de esa semana no cobraron los cortes y recibían útiles para donar a un jardín, a una escuela. Y en solamente un día de su trabajo juntaron los útiles que necesitaba un año entero esa escuela. Para que se den una idea, con un pequeño aporte que hizo cada uno, generaron juntar todo esto. Porque mucha gente no se iba a cortar el pelo, directamente iba a donar para que esta escuela pueda tener útiles. Y así hay un montón de actividades. No hace falta que sean fotógrafos, no hace falta que sean profesionales de nada, ni que tengan dinero, solamente necesitan tener esas ganas de ayudar, de generar esa empatía, así como hicieron los chicos creando esto. Un grupo de médicos dio charlas de RCP para personas que nunca iban a tener una charla de RCP. Grupos de fotógrafos han tomado fotografías de retratos a escuelas de bajos recursos económicos que nunca iban a tener una foto de recuerdo. Han dado charlas de fotografía en escuelas de bajos recursos. Grupos de contadores han capacitado a instituciones que a lo mejor no tienen esa posibilidad de saber cómo es el manejo de todos los impuestos. Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Otro grupo de fotógrafos se juntó y pintó una escuela, se acercó a un lugar donde vendían pintura, le comentó cómo era la idea, juntaron la pintura y se fueron 8 fotógrafos y pintaron una escuela entera. No solamente la pintaron, se sintieron bien, sino que la pasaron genial porque se divirtieron totalmente, donde estás haciendo algo por alguien y como yo les digo, creo que es la mayor satisfacción cuando te dicen gracias, como diciendo, che, ¿pude hacer algo por alguien? Porque sabemos que con la rutina de trabajo, con la familia, uno no se frena a hacer algo por alguien. Y sabemos que hay un montón de gente que lo necesita. Posiblemente muchos de ustedes necesitan una ayuda. Y a lo mejor algún colega se pone de su lado y los ayuda. Bueno, así pueden ayudar a lo que quieran. Es una comunidad totalmente libre, donde ustedes se pueden sumar, pueden hacer acciones solidarias. Por ahí sí lo que pedimos es poner un hashtag, que es Semana Solidaria Nómade, para compartir las ideas que van haciendo para contagiar a nuevas personas que se sumen. Así que ojalá que se puedan sumar. Después, otra de las cosas interesantes que quiera participar es el Congreso Nómade, que es algo que creamos, que ya lo comenté. Tampoco quiero hacer publicidad de esto. Hay uno de los chicos que me parece, dije que voy a dejar toda la información importante, que para mí a ustedes les va a servir mucho. Es este chico que se llama Gastón del Río, que no tuvo la posibilidad justo de entrar acá porque quizás entra más adelante, pero está haciendo un contenido totalmente increíble para que ustedes empiecen a hacer fotos. Habla mucho de creatividad, tiene un podcast. No, no, no me paga nada, solamente yo estoy pasando información de lo que me parece interesante y que a ustedes les va a servir. Y es gratuito lo que está haciendo él. Y muestra mucho el detrás de escena cuando hace fotografía de producto. Pero alguno puede decir, che, Maxi, pero yo no hago fotografía de producto, ¿para qué me sirve? Yo utilizo todo, yo sé de todo de la fotografía. No soy experto en todo, pero sé de todo, porque a lo mejor aprender algo de fotografía de producto, lo que me ayuda es, esperen que le voy a hacer zoom para que sepan ahí cómo está en Instagram, lo que me ayuda a lo mejor es sacar una foto de zapatos, me ayuda a sacar una foto de anillos. Entonces estoy relacionando lo que es producto, lo llevo a cómo utilizó la técnica para obtener tal o cual foto. Entonces, ténganlo en cuenta, fíjense sus redes. Es increíble. Y después hay otro que no se pueden perder, que es este. Este es un capo, pero mal. Este es alguna banda. Síganlo. Este es mi Instagram, Maxi Oviedo. Ahí pueden ver. Cada tanto hago videos en vivo y bueno, voy contando todo eso. Ahora, vamos a pasar acá. Y voy a pasar a mostrarle un video. ¿Le gustaría ver un poquitito de mi trabajo o no? O lo salteamos y seguimos. Quiero ver el horario. Ah, estamos medio jugados. Nos quedan 10 minutos. No, no voy a pasar un video. Si quieren ver un video de mi trabajo, vayan a mi página web. Yo necesito que ustedes aprendan. Entonces, salteo esto, chau video, ya no me lo piden porque ya lo saqué. Les voy a mostrar un par de fotos y denme un segundo. Acá estamos y vamos a compartir pantalla. Yo acá no necesito mostrar lo que hago, sí explicar a través de alguna fotografía mía cómo es que la pensé. Mostrarle un video sería como, che, este soy yo, y la verdad no hay tiempo para eso, mírenlo.
No es porque sé que no les va a servir. Sí les va a servir que yo les explique alguna fotografía, como en este caso voy a hacer. Denme un segundo que estoy pasando la pantalla. Oh, ya me voy a acostumbrar a este programa. Está. Un segundo. Y ahí estamos. Bueno, ahí está. Y ahora me voy a ir de ahí. Así como lo están viendo, voy a agrandarlo. Perfecto. Quiero utilizar en esta fotografía. Busqué el rango dinámico de su cámara. ¿Todos ustedes conocen el rango dinámico? Maxi, estás hablando rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. Es mucho para explicarlo y hay poco. El tema de rango dinámico es la posibilidad de ver la información en las sombras y en las luces de su cámara. Cada cámara tiene un rango dinámico diferente. ¿Qué busqué acá? A través de la luz del sol busqué una diagonal y puse un sujeto sobre la luz, sobre el fondo más oscuro y otro sobre el fondo más claro. Y así los ubiqué. Acá busqué generar un triángulo a través de dos puentes paralelos, inclinándome un poco, generé un triángulo y metí la pareja dentro del triángulo y generé lo que es un contraluz. Fíjense cómo empiezo a utilizar todo lo que ya conocen de lo que fui explicando. Después van a poder hacer preguntas. Ahí quiero pasar rápido. Esto, una vía de un tren donde circulan los trenes, tiene un agujero. Yo me acerco con mi cámara, con el 24 milímetros, lo más cerca posible, y hago esa foto. La pareja está más o menos a 10 metros y. ¿Por qué sale tan nítido el agujero? Porque estoy utilizando profundidades de campo muy grandes. Muy grandes. Estamos hablando que a lo mejor utilicé diafragmas 16. Entonces ténganlo en cuenta, yo trabajo con todos los diafragmas, desde 1.4 hasta 22, 32, el que me dé, utilizo todos. Tengan cuidado, cuando uno utiliza diafragmas cerrados, es que empieza a salir lo que son las manchas en el sensor. Mis sensores están todos sucios, así que tengan en cuenta eso. Utilizo lo que es luces, utilizo reflejos, acuérdense, utilizan un celular o un espejo para generar estas imágenes que están acá arriba, que tienen esa ilusión óptica, digamos, que ese reflejo no es el súper secreto, solamente tener un espejo. Busqué un puente y traté de meter a los novios en el triángulo, ahí. Che, usted tiene que estar parado justo ahí, no acá, ahí, porque ahí hay un triángulo y así los voy ubicando. A los chicos, bueno, están ahí, está bien, a la cuenta de tres saltan, uno, dos, tres, pum, expongo a lo que es el cielo. Entonces, si expongo al cielo, el cielo me sale bien expuesto. Ellos que están de este lado de la luz me van a quedar en contraluz. Entonces genero un contraluz y a la vez hay un marco. Y por ahí no se nota bien, pero hay dos líneas paralelas que tienden hacia que te lleve la mirada hacia allá. Acuérdense, dos líneas paralelas tienden a unirse en el infinito. Contraluz, me encanta lo que es cálido y frío. Entonces, bueno, vayan caminando ahí, lo mismo, pongo al cielo y van caminando y genero esa fotografía. Momentos, momentos, encuadre, distintos elementos que hay en todos lados, yo lo utilizo. Por más, ejemplo, che, tengo esto, ah, bueno, pero si yo saco esto, listo, acá puedo encuadrar y hacer algo. Fíjense que si yo tomo una fotografía utilizando así y utilizando la parte de abajo, genera un encuadre. Con esto, genera un encuadre. Ah, Maxi, pero ¿cómo hace para pensar eso? Nada, practiquen, practiquen. Y les vendo esto si quieren. No, pueden hacerlo con cualquier cosa. Nada, distintos. Me gusta mucho lo que es líneas, me gusta mucho componer con el 24, así como también con un teleobjetivo. Por eso, como yo les dije, conozcan todo y después lo van aplicando de acuerdo a la situación. Fíjense, esta es una simple foto donde es una baranda, pero yo al estar muy cerca, la perspectiva, el gran angular exagera, la reja parece mucho más grande y se va achicando y te lleva al sujeto principal, que en este caso es una quinceañera. Dos líneas, estas líneas están en la autopista, en la carretera, entonces me tiro ahí, vení caminando por acá, por esta línea, estoy tirado y ahí vienen caminando. Entonces, hay muchas que son posadas, hay otras que son naturales. Voy variando todo, tengo un estilo de fotografía bastante amplio. Las locaciones no las busco, no las conozco antes, es lo que va surgiendo ahí. Nunca las estudio las locaciones. Sí he ido a un montón de locaciones que ya he repetido, pero generalmente trato de hacer cosas nuevas. Se puede hacer fotos en cualquier lado, por ejemplo, nunca pensé hacer esta foto, pero ¿qué hice? Me subió un cartel de la autopista, desde arriba saco la fotografía y ya tirando el sombrero. No es que yo iba antes de la sesión, ah, la voy a meter en un campo porque en el campo hay líneas. Y me voy a parar arriba de esto y ella que tiene el sombrero. No, eso se creó en ese momento. Por eso yo les digo, la práctica hace que ustedes resuelvan situaciones más rápido. Entonces yo me presento ahí y digo, bueno, ta, 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 lo junto en mi cabeza y ya está creada la imagen. Después hay que pasarla solamente al sensor de su cámara para que se almacene en la tarjeta de memoria. Bueno, distintas fotos que voy creando. Algunas son un poco más espontáneas, otras no, combinaciones y vas viendo. Esto es lo que es sesiones. Por ejemplo, esto es un tubo. Ahí lo mismo, un tubo y pongo al novio desde el otro lado. Me quedan 10 minutos. Gracias por avisarme.
Y así vamos combinando distintas. Otra vez un tubo, estos son los tubos de desagüe. Triángulos en los puentes. Momentos, estos son momentos. No, no es que justo se dio que se tiraran agua. Se empezaron a tirar agua y yo voy sacando, ¿no? Fotografía. Tac. Miren esta foto. Puede ser buena, puede ser mala, a algunos le puede gustar, a otros no, pero fíjense, para que se genere esa foto, tengo a mi asistente, si lo ven ahí, con un carbón en una pala, ahí, y está pasando. Ah, Maxi, pero se llenó de olor a humo. No, ya teníamos olor a humo porque había un montón de olor ahí en el lugar. De todas maneras, el viento soplaba para el otro lado, y bueno, y se fue. El que sí quedó lleno de olor a humo es mi asistente, que ahí lo pueden ver, acá, que se llama Diego, y estaba con el carbón ahí, largando humo. Está bien, sí, tengo que cortar. No, no, igualmente estoy con un programa, lo estoy grabando por otra parte. Distintos ángulos, cambien los ángulos de su fotografía. Siempre, no saquen siempre al nivel de su vista, sino vayan variando desde abajo, desde arriba, de distintos lados. Hay tanto para ver, tanto para aprender, pero mi idea es que haga un clic en su cabeza. Che, puedo cambiar esto y empezar a crear fotografías diferentes. Fíjense, a ver, quiero ver alguna que esté bastante interesante. Déjenme ver, acá voy pasando rápido. Esta, por ejemplo, esta fotografía la hice con una silla, esas de playa, que tienen todas las tiras. Entonces busqué un cuadradito de las tiras y puse mi cámara ahí adelante y la saqué, ¿no? Ahí, nada. Sí, me siguen apurando acá por el tiempo. A ver si en el Insta. Voy a tomarme el tiempo de mirar el celular. Bueno, ahí estamos. Sigo, sigo, sigo. Quiero, para no cortarme, pero quiero mostrarle alguna. Esta fotografía, ¿cómo está hecha esta fotografía? Expongo a la luz que está por fuera. Calibro mi cámara en cálidos, en fríos, perdón. ¿Qué hago? La llevo a 2500 grados Kelvin. Entonces agarro mi cámara, 2500 grados Kelvin. Ah, bueno, Maxi, ¿cómo hiciste el otro anaranjado? Y fácil, puse uno de estos y agarré el que estaba por acá, este, acá, lo pongo así en mi cámara y está apuntado. Yo estoy sacando la foto así. Y este flash que está acá me está apuntando a la cámara. ¿Y de dónde salen todos esos circulitos? Mojé un poquitito el lente y se me generaron esos flares ahí en la fotografía. Todo esto está hecho en cámara, no hay Photoshop. Porque mucha gente dice, bueno, sí, cuando haces edición, no hago Photoshop, mis fotografías salen así. Sí, lo que hago es un proceso a través del Lightroom. Así que, a ver cómo estamos de tiempo. Sí, ya estoy por cortar. Ahí quedan. Sí, ahora sí quedan 5 minutos. Tengo 5 minutos, pero bueno, le sigo explicando. Bueno, hay un montón de fotos para ver. Fíjense en mi trabajo. Esta foto es muy simple y la utilicé igual que la anterior. ¿Qué pasó? Configuro mi cámara, ¿no? Me voy al balance de blanco, pongo 2500 grados Kelvin, la saco azul. Pongo una mesa. Hay una mesa que lo está teniendo una persona. Agarro lo que es este gel y lo tiro contra la mesa. Y los novios están por delante de la mesa. Entonces se me genera un contraluz, acá como ven, de los novios. Eso anaranjado es este gel. Y después la foto sale totalmente azul por el tema del balance de blanco que está configurado desde cámara. Bueno, esto es nieve, o sea, no hice nada, es nieve. Ahí. Esto es una foto simple donde lo que hice fue bajar la velocidad de obturación y que los novios estén bastante quietos para que quede movido lo que es el tren. Me encanta sacar estas fotos minimalistas, me encantan. Ahí, estos mar ahí saltando los novios como que están volando. Y fíjense lo que creé acá. Con un solo elemento, esto es lo que me gusta y no había llegado. Yo me llegué a un lugar donde había un solo elemento, que era una balsa. Utilicé esta foto. Fíjense todo lo que hice con una balsa. Esto es una balsa y un lugar. Una balsa es como un bote. Es este bote. Ese bote que viene ahí. Y fíjense las fotos que hice en el bote. Me paré de arriba del techo, hice esa foto. Usé el enrejado del bote. Me paré arriba de la mesa, hice esa foto. Me alejé un poquito más, hice esta foto. Me alejé un poquito más, hice esta foto. Esta pegándole la luz en la cara. Me paré arriba del techo y saqué esta foto. Los hice mover de posición, los hice sacar el saco y mover de posición. Me subí al techo y le saqué esa foto, le saqué esta foto. Esta es la que más me gustó, que es utilizar todo lo que es el techo y ellos alejados arriba de un piso caminando. Fíjense, no sé si se ven, ahí, acá, ahí están los novios. Toda la misma balsa. Me paro en el techo y saco esta fotografía. Y me paro en el techo y sigo haciendo esta fotografía. Fíjense todas las fotos que logré hacer en un lugar, en un solo lugar, con un solo elemento. Y es eso, es buscar un tacho de basura, busco a los novios y ven el agua en el suelo, la empiezo a utilizar. Empiezo a utilizar el agua y genero un reflejo y un reflejo en el agua y encuentro esto que es donde se atan las bicicletas. Y lo utilizo, lo genero como un encuadre y me alejo y veo es esto. ¿Y por qué se ve doble? Porque hay agua en el suelo y se genera un reflejo.
Y voy haciendo otra vez, acá reflejo, el novio allá caminando al fondo, y utilizo el reflejo y ahí. Y fíjense todas las fotografías que llegué a crear a través de un solo lugar que a lo mejor debe haber tenido 5 metros por 5 metros. Piensen que se pueden hacer fotos en cualquier lado, por eso el hashtag en todos lados hay un clip. Voy a cortar esto para que no se corte, voy a volver, ojalá se puedan conectar todos para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y nada, no llega a terminar, hay un montón de cosas para ver, pero bueno, no quiero que se termine. Así que, bueno, gracias, vuelvan a conectarse. Vamos a finalizar. Espero que, la verdad, no sé cómo se finaliza, voy a tratar de volver acá. Y bueno, nos volvemos a conectar. Ahora desenchufé toda la cantidad de monitores y cosas que tenía conectadas para que ustedes puedan ver lo que es este video. Vamos a esperar que se sumen. Mira, para que se den una idea, para poder hacer la charla que estuvo anteriormente, utilicé un computador, o sea, una computadora, una tablet por acá y un televisor por ahí. Así que no es tan fácil hacer una transmisión en vivo con lo que les pude mostrar a través de todo esto. Hay muchísimas cosas por hablar, por seguir aprendiendo. Ojalá que les haya gustado la charla. Y este es el momento donde ustedes pueden hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Vamos a esperar que se conecten. Algunos más. Me llamo Maxi Oviedo, soy de Argentina. Ojalá puedan seguir las redes sociales que les comenté. Si se perdieron el video, van a poder verlo a través de las plataformas estas que han creado los chicos. Hay un montón de información que quedó ya almacenada ahí. Y bueno, y este es el momento donde pueden hacer las preguntas que quieran. Es corto el tiempo, pero ojalá les haya quedado ese clic que estoy buscando en la cabeza de cada uno para que puedan crear imágenes de impacto. ¿A qué llamo imágenes de impacto? Y una imagen que sea diferente, que salga de lo común. Y seguramente que todos ustedes en su cabeza tienen esa idea que no se animan a hacer porque tienen miedo a rechazo. Tienen miedo a rechazo. Porque, ¿qué van a decir de mi fotografía? ¿Y si sale mal? Y no, ustedes tienen que publicar sus fotos. Acuérdense, hay público para todo el mundo. Mi fotografía no le gusta a todo el mundo. Y lo tengo que entender. Hay veces que a uno dice, che, pero ¿cómo puede ser si yo me esforcé tanto para obtener esta imagen? No, no hace falta que le guste a todo el mundo, sino a tus clientes, que son los que van a pagar. Y saber que cada uno tiene sus seguidores y personas que le puede gustar más o menos su trabajo. Yo soy de publicar muchas fotos creativas y me dicen, Maxi, ¿tenés fotos espontáneas? Sí, tengo un montón, pero me gusta hacer estas fotos creativas y de vez en cuando voy mezclando, mechando, digamos, para que el cliente también vea que hago ese estilo de fotografía. Pero las que más me divierten a mí son trajes de dress, van a ver muchos novios en el agua, quinceañera, niños, o sea, me gusta. Que sea todo divertido. Soy así. Si ven mi personalidad es buscar algo así que sea divertido y que sea fácil de pasar. Y bueno, y eso es lo que trato de transmitir en la fotografía. Ahora, si ya se conectaron acá un par, me gustaría saber qué dudas tienen. A partir de ahora voy a leer si alguno ya hizo una pregunta y se pasó. Ah, hay ruido de fondo, perdón. En la computadora, vamos a cambiar esto acá. Vamos a poner esto por acá. Déjenme ver cómo lo acomodo. Tengo un lío acá porque tengo todas las cámaras. Déjenme que acomodo esto acá, así lo puedo apoyar. Me voy a poner más de este lado. ¿Ahí se escucha menos? Perfecto. Bueno, ahora sí. Empiezo a responder preguntas de ustedes. Que después me avisen cuándo tengo que acordar. Ya que está María acá, no se pierdan el próximo video. Que viene María Presser con su fotografía infantil increíble, así que yo que ustedes me quedo conectado ahí para poder verla. Bueno, ahora sí, pregunten nomás. No vi ninguna pregunta, se me hicieron alguna pregunta antes. ¿Cuántas fotos entregas por boda? Eso de acuerdo, tengo distintos packs que son por cantidad de horas, pero más o menos entre 600 y 800 fotos he entregado más, nunca menos de eso, pero más sí. Saludos, voy a ir frenando algunas cosas porque se me frenan. Saludos de México, donde la esfera. Generalmente la esfera de MacMock no la usé, no vi esa gran diferencia, así que casi no la uso, la tengo, pero no la uso. Ahí.
¿Cuál es tu segunda cámara? Tengo dos 750 y tengo una Z6 que fue la que conté que se me quemó el sensor. Así que ahora tengo una sola 750 y la otra se la presté a mi papá, que también es fotógrafo. Lo que utilizo en boda. ¿Qué objetivo utilizo en boda? Un 24 milímetros, un 70-200 y un 50 milímetros. Estos son los objetivos que utilizo en lo que es cualquier evento social, no solamente en bodas. Hola, veo tu estilo, muy parecido a un fotógrafo que conozco. ¿Crees que podría hacer tus fotos el día de la boda sin ayudante? ¿Crees que podrías hacer tus fotos? Sí, si ven, la última boda que publiqué la hice totalmente solo, no tuve ni asistente siquiera. Y me di cuenta que puedo hacerla tranquilamente solo y he hecho un montón de fotos muy interesantes. Así que si lo que te permite un asistente es descansar en algún momento o que te ayude con alguna u otra iluminación. Pero la he podido resolver solo. Muchísimos años trabajé solo. Más o menos hasta el 2015. Después empezaron a salir muchísimos fotógrafos y empecé a sumar y me resultó muy cómodo. Pero no tengo problema de hacer los eventos solos. Ya me acostumbré, estoy, tengo eso de trabajar solo. ¿Tu ayudante en las bodas también fotografía o solo asistente? Depende, si contratan segunda cámara, saca fotos y si no, solamente. Es asistente. Ahí. Me cuesta mucho lograr un buen enfoque cuando tomo distancia. Tengo una de 750 en 35 milímetros. Bueno, fíjate, acuérdense que toda cámara y todo objetivo tiene que estar calibrado. Fíjate si está bien calibrado. Si no, te podés ir a la parte de la configuración que podés buscar a través de YouTube y buscar cómo configurar un lente, cómo calibrar un lente en la D750 y te va a mostrar cómo haces el ajuste fino de autofocus. Seguramente tenés un problema ahí. Por más que sea nuevo lente y nueva la cámara, todo se tiene que calibrar. ¿Cómo motivar a los modelos novios? Hay una charla en YouTube que se llama El arte de empatizar. Es una charla que di en un TEDx y cuento un poco cómo es el proceso de cómo es que convenzo a los novios para obtener las imágenes que ustedes están viendo. Es a través de la empatía, a través del poder de la palabra, digo poder de la palabra en convencerlos de que sí, que van a quedar muy buenas, que ellos pueden, que le va a quedar un recuerdo único, siempre alentándolos. Así que búsquenlo, el que quiera, el arte de empatizar, pongan en YouTube por Maxi Oviedo y te sale. ¿Qué opinas de la foto con celular? Hoy en día las fotos de celular en eventos de día quedan muy interesantes, pero no sé, siendo fotógrafo yo utilizaría la cámara. Me encanta sacar fotos. Hace muchísimos años que estoy con las cámaras, así que ahí. Cuando es de día me preguntan flash natural, flashes o luz natural. Y sé sacar todas las fotos, así que sé sacar con flash y con luz natural. Ahora, si tengo que elegir, me gusta mitad y mitad. Si hay un evento, me gusta que sea mitad de día y mitad de noche, porque me encanta usar flashes y también me encanta la luz de día. Así que todo lo que es sesiones no utilizo flashes, así que si el evento es todo de día, es muy raro que utilice un flash. O sea, no utilizo nada. Lo tengo, pero no lo utilizo. ¿Puedes explicar un poco sobre el rango dinámico? Bueno, el rango dinámico de la cámara es la posibilidad de poder ver información en la sombra y en las luces. El ojo humano es un simple ejemplo. Imagínense una persona que está parada abajo de un árbol, que le está dando la sombra, y una persona que está enfrente hablando, pero le está dando el sol. Esta persona está totalmente iluminada por el sol y esta está en sombra, más allá de que lleva un poco de luz, pero no tiene el sol directo. Si yo los miro a los dos como humano, con mis ojos, los puedo ver. No hay ninguno que va a salir. Ni el que está en el sol va a quedar sobreexpuesto, ni el que está en la sombra va a quedar subexpuesto. Ahora, la cámara no puede hacer eso. Si yo mido la luz en el que está en la luz, en el sol, lo más seguro que el que está en la sombra me sale subexpuesto, medio oscuro. Y voy a decir, ¿por qué? Si mi ojo lo ve. Porque el ojo tiene un mayor rango dinámico que la cámara. Ahora, si yo mido la luz, el que está en la sombra, el que está en la luz totalmente va a quedar sobreexpuesto o quemado, como quieran llamarlo, o totalmente blanco. Entonces, eso es el rango dinámico de la cámara, donde ustedes lo tienen que estudiar. Y gracias a eso yo puedo crear muchas fotografías, porque cuando veo sombras proyectadas en paredes, en pisos y todo eso, las utilizo para la composición de mi fotografía. Te decía que a veces siento la presión de decidir una foto, las poses rápido por el cual el cliente está esperando. ¿Cómo manejás esos tiempos? La presión la tenés porque te falta práctica. Si vos tenés práctica y es muy raro que tengas presión, no la vas a tener porque la vas a resolver así de rápido. Y si en algún momento te bloqueás creativamente, volvé a hacer las fotos que ya sabes hacer, las fotos simples, porque para cada pareja las fotos que les hagas van a ser únicas. ¿Cómo puedes hacer una fotografía con flash que salga bien? ¿Cómo puedo hacer?
Yo todas las fotos que saco con flash salen bien. No sé cuál sería la pregunta, no la entendí. Para que salga bien, tiene que estar bien expuesto. No sé, también depende de lo que quiera buscar. Quizás si me especificaba un poco más la pregunta, te la puedo responder. ¿Hacer la boda entera con 24 o no? Un 80% con 24 milímetros, después con los teleobjetivos. Si entrego álbum de fotos en las bodas, depende de lo que haya contratado el cliente. Si contrató, sí. Si no, es digital. ¿Las locaciones que nos ha enseñado son de España? No, yo estoy en Argentina. Son distintas locaciones que están acá, por distintos lados. Utilizo mucho los campos, no sé cómo será allá en España. Bueno, sí he estado, pero no sé en qué ciudad vivís. Pero el lugar más simple y más concurrido de tu ciudad, donde todos los fotógrafos sacaban las fotos tradicionales, si vos te ponés a pensar, podés sacar una foto totalmente diferente y creativa. Hay que pensarla, nada más. ¿Cuánto tardas en editar una boda completa? Bueno, eso depende de hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo no edito más ya mis fotos. Creo que la edición de un trabajo es el 20% del resultado final, por lo que lo derivo y no tengo problema en derivar lo que es la edición. Así que depende, sí, por contrato, digamos, antes, más o menos 90 días, antes de los 90 días están entregadas las fotos y en temporada alta puede tardar un poco más. Hay muchos eventos ahí que se te juntan, entonces tenés eso. No solamente me dedico a lo que es fotografía de eventos, también tengo un congreso, también hago fotografía infantil, entonces son un montón de cosas. Si me dedicara solamente a fotografía de bodas y tranquilamente en la semana quizás está entregada. ¿Cómo aconsejás captar primeras bodas? Las primeras bodas tienen que. Yo, mi consejo es que hagan lo que saben. Es sacarse ese miedo, vivir la experiencia de una boda, la experiencia, la cantidad de bodas que van a ir haciendo les va a hacer resolver situaciones más rápido. Se van a dar cuenta que un 50% de las bodas se repiten en distintos momentos. Son iguales. Pero vamos a decir, ¿cómo son iguales? Sí, porque va a entrar la novia, porque uno le va a pisar el vestido, porque el novio le va a guiñar el ojo, porque va a tirar el ramo, porque el cura le va a decir que se agarre en la mano derecha. Depende, ¿no? De cada una, pero se repiten un montón las bodas. Después de los 250 es que varía. Varía de acuerdo también a cada familia, a cada pareja, ¿no? ¿Cómo hace para relajar a la pareja? Como les comenté, si pueden ver ese video, El arte de empatizar en YouTube, ahí explico un poco, pero es. Entrar en confianza a través de distintas preguntas y ahí a través de la empatía te das cuenta qué le gusta y qué no le gusta. La idea es no pasar ese límite de lo que no le gusta, ¿no? Es buscar hacer las fotos que están esperando de ellos y sí tratar de ir alentándolos a que vayan un poquito más allá. Has comentado que hay tres puntos importantes dentro de profundidad de campo, tres de regla, justo se cortó. Bueno, lo que es profundidad de campo tenés. Es algo que por ahí cuando vos estudias fotografía te lo comunican, que es lo que es el diafragma, diafragma abierto, profundidad de campo pequeña, diafragma cerrado, profundidad grande, distancia relativa entre tu cámara, el sujeto y el fondo. Si estás más cerca del sujeto que el sujeto del fondo, la profundidad de campo es más pequeña, y si te vas alejando, la profundidad de campo es más grande. Y después la distancia focal. Cuanto mayor sea la distancia focal, es menor la profundidad de campo. Tiempo de entrega de fotos, ya la comenté. ¿Dónde compraste los juguetes del flash? Es una empresa que se llama MagMod, pero no hace falta comprar estos productos, son unos productos que por ahí tienen un valor interesante, digamos, pero se pueden crear con cualquier papel, celofán de color y ponerlo delante y con una bandita elástica. Estos productos se llaman Mag de Magnetic Mod, así. Están por acá, MagMod. ¿Algún truco casero como las gotas en el objetivo que has dicho? Bueno, todo lo que es reflejos. Todo lo que es reflejo lo hago con un espejito. Genero muchos encuadres con cualquier elemento y cualquier elemento que tengo al alcance de la mano puedo crear. No sé, por ejemplo, como hoy yo les mostré, tengo tres lápices y capaz que hago esta combinación y le digo a alguien que me tenga los lápices y dentro de este triángulo, ¿no? Ahí saco una foto, por acá, ¿no? Y me queda un triángulo y allá atrás capaz que los novios vienen caminando. Tiré cualquiera, porque tengo acá unos lápices, pero con cualquier cosa se puede crear ahí algo. Ahora, también va a estar la foto normal, la simple, donde no hay ningún elemento por delante, donde se ve bien ahí la pareja. Me están preguntando si tengo 85. Sí, la verdad lo tengo acá, pero lo tengo medio de adorno, no lo uso, se lo había dado a mi papá. Tengo esta de la serie vieja, que es serie 100 motor, 85 milímetros. Justo lo tengo ahí, justo que preguntaste. ¿Cómo puedo calibrar el monitor para edición de color? ¿Qué tipo de monitor? Bueno, hay un accesorio que se llama Spider que se conecta, que es como un chupete que va conectado a lo que es la computadora.
y a través de un software te hace la calibración del monitor. Ahora, vos vas a calibrar el monitor para mandar a imprimir y que salga bien, porque los laboratorios generalmente tienen calibrados los monitores. Ahora, si tu cliente después lo ve en el celular o lo ve en un televisor que está, no está calibrado, las fotos se van a ver mal igual. Entonces, sí, ustedes preocúpense por entregar un buen trabajo bien calibrado, pero después uno no sabe nunca dónde lo van a mirar, por lo menos acá en Argentina, ¿no? ¿Tienes alguna afición aparte de la fotografía? Sí, me encanta el fútbol. Y bueno, y como les conté, tengo distintas. Bueno, tengo un congreso, que es un congreso muy grande acá en Argentina, junto con un equipo de trabajo que me ayuda. Y bueno, y la Semana Solidaria Nómade, que es el proyecto ese que les comenté. Déjenme ver que se me fue por acá. Número de horas de trabajo el día de bodas y cuántas personas vais. Tengo presupuestos de 8 horas, de 10 horas y hasta 14 horas. Y depende, pues una, dos o tres personas. Una si es asistente, tres si viene un asistente y un segunda cámara. Ahora, después pasa que por ahí algún evento, algún fotógrafo me quiere acompañar y hemos sido cuatro en algún momento, porque viene a ver cómo trabajo y todo eso, me ha pasado. Son amigos generalmente. Sí, por girar la cámara hace un punto interesante y pierdes otro, bueno, se provocas para que se repita. ¿Cómo dice? Si por girar la cámara hacia un punto interesante y pierdes otro, ¿qué haces? No entendí esa pregunta. Si me podés hacer de nuevo, sincronizar todos los flashes o algunos con sensor. Todos los flashes están manejados desde un radio, que es este. Si, generalmente utilizo un solo flash, pero hay veces que creo alguna foto un poco más hago una foto un poco más creativa y he utilizado hasta tres flashes, a veces cuatro en algún taller, pero muy raro, siempre una sola. Haces fotos durante las ceremonias y la respuesta es sí, disparás con flash. Todo lo que es ceremonia hizo saltos. Más o menos acá en Argentina, una iluminación, tenés que tirar en 5.000 ISOs, una velocidad de 160 y un diafragma 2.8, más o menos, o 2. Por ahí más o menos están bien las iglesias acá dentro de Argentina. ¿Dónde consiguen los accesorios para flash? MagMod, en la página, si la buscan lo van a poder comprar. Hola Maxi, ¿algún libro sobre composición que me pueda recomendar? La verdad, nunca leí libros de fotografía de composición. Sí me ha recomendado El Ojo del Fotógrafo, pero no lo leí. Así que, pero es un libro que recomiendan mucho. No soy de leer cosas de fotografía, casi nada. Ahí. Hola Maxi, gracias. ¿El flash cuál era? El flash es este. Se llama TT350 de Godox. Esta es la marca, Godox. A ver si Godox se juega y manda un flash, pero seguramente los chicos de Profoto van a mandar algo, algo me han comentado por ahí, así que ya verán. ¿Cómo tienes puesto el enfoque en la 750? Enfoque simple, siempre utilizo enfoque simple al medio, un punto, nada más. Si se puede analizar mi fotografía, es muy simple, utilizo todo lo más simple ahí. La foto no está acá. Esto es un accesorio que cuanto mejor sea, es mucho más fácil sacar la foto. La fotografía va a estar en el conocimiento que ustedes tengan. Y ese conocimiento se adquiere primero estudiando y practicándolo para poder asimilarlo. Porque si no lo van a estudiar y nunca lo van a poder realizar. Acuérdense, estudien y practiquen. Como cualquier profesión. Cualquier deportista no hace un gol de tiro libre porque justo se le dio la casualidad que hizo un gol de tiro libre. Seguramente ese futbolista estuvo pateando tiro libre durante todo el mes, todo el año. En la práctica. ¿Qué marca de flash? Godox. ¿Qué tipo de medición utilizas? Puntual, siempre puntual. Medición puntual y enfoque único, punto al medio. Flash Godox 350. ¿Hacés fotos de boda o hacés otro tipo de reportaje? Veo muchas lunas y reflejos, tus fotos, me encanta. Como vos. Hago todo lo que es cumpleaños de 15, todo lo que es bautismos, lo que es cumpleaños infantiles, fotografía infantil, todo lo que sea eventos sociales me dedico a todo eso, lo que es maternidad, fotografía de embarazadas. ¿Cuánto tiempo dedicas a la casa de los novios? Casa, cuando se están cambiando, más o menos 1 hora y media. Y si es a casar al cliente, y la verdad todo el tiempo uno está buscando casar al cliente. ¿Convencerlo? ¿Cómo convencerlo en 5 minutos? Fue una pregunta. Eso del convencimiento y todo, creo que viene a partir primero la conexión que generas con los novios y nada, también es la personalidad de cada uno.
Soy, tenés dos opciones conmigo, o te caigo bien o te caigo mal, pero sí voy a llegar a lograr a lo que, por lo menos voy a intentar lograr lo que estoy buscando o lo que quiere el cliente y pasar un poquito más todavía. Lo ideal es usar todo en manual o hay situaciones. No, la fotografía, acuérdense, la cámara es un accesorio donde ustedes van a crear la fotografía. La fotografía que están pensando está acá. Ahora, la pueden trasladar. Ahora, para trasladarla a la cámara, la pueden hacer en manual, en modo en prioridad de abertura, en prioridad de velocidad, con ISO alto, con ISO bajo. Ustedes hacen lo que quieran. O sea, esto solamente lo que va a hacer es captar la luz que se va a almacenar en el sensor, del sensor la va a captar el sensor la va a guardar en la tarjeta de memoria. Utilicen modo P, utilicen modo S, modo AB, el que quieran ustedes. Hagan la foto, no hay eso. Sacar fotos en manual no te hace profesional. Eso ténganlo en cuenta. Todos los objetivos se tienen que calibrar, todos se tienen que calibrar, todos, de cualquier marca, se tienen que calibrar con la cámara que tenés. Es más, puede ser que este objetivo en esta cámara lleve una calibración que se hace a través del software de la cámara y este objetivo en otra cámara igual la tengo que cambiar. Eso ténganlo en cuenta. ¿Prefieres cámara reflex o mirrorless? La verdad, de noche me encantan lo que es las cámaras reflex. De día he probado la Z6 y me gusta mucho más, sobre todo lo que es el enfoque continuo. Es súper interesante el enfoque continuo que tiene, por lo menos la Nikon. Pues hay un montón que hablan de la Sony y todo eso, pero no lo sé. Y me encanta. Así que eso es lo que les puedo decir con respecto a esas cámaras. ¿Cómo mides la luz para que sea blanco? Y no, me están preguntando sobre el balance de blanco. Yo todo lo que es balance de blanco lo utilizo automático. Como saco en el archivo RAW, después si tengo alguna duda lo pongo en balance de blanco en la computadora y ahí lo corrijo. Ahora, mis fotos siempre son un poco más cálidas, así que los blancos casi nunca son blancos, son un poco más cálidos. ¿No usas la edición como elemento creativo? No. No sé, me acostumbré, como vengo de una generación desde lo analógico, ya hace 20 y pico de años que saco fotos, es como que tuve que adaptarme al cambio de lo digital y a esto de la edición, es como que le esquivo mucho, no me gusta editar, y menos hacer algo creativo en edición, porque primero tendría que aprender y sé que es mucho tiempo. Y más allá de fotógrafo, también soy, digamos, un empresario, donde sé que el dinero, el tiempo es dinero, entonces no le voy a dedicar más tiempo de lo que necesito porque no se puede trasladar un valor. Ahora, como proyecto personal, y quizás en algún momento lo haré, por lo menos en Argentina no se puede. Yo ya cobro mis valores acá y me pagan, pero seguramente si lo aumento no van a pagar y tampoco voy a estar editando ese tiempo. Pero es mi forma de pensar nada más, no es que esté bien o esté mal. Después, los juguetes de los flash, ¿dónde lo comprás? MagMod, ya les comenté. 24, 50, 70, 200 son los lentes. Si disparo con flash de frente, no, generalmente no, pero también sé disparar con flash de frente. Si en algún momento se me rompe el radio y tengo que utilizar el flash de arriba, lo sé. Y si se me rompe el flash y el flash de la computadora, de la cámara y todo, sé sacar en ISOs alto, sé que va a aparecer ruido, pero también lo sé hacer. Y si no, tendré que prender la luz del celular. Usted tiene que empezar a resolver situaciones con todo lo que tienen. Imagínense si en un momento están en un evento y se te rompe el flash. ¿Qué haces? Tenés dos opciones, te largás a llorar o sacás el celular y iluminás con el celular. Che, no me alcanza la luz del celular. Y bueno, vamos a buscar otra cosa para tratar de resolver la situación. Un LED, no sé, una lámpara de emergencia, de la escalera, del baño, con algo van a tener que iluminar. Usan el flashecito chiquitito de la cámara. Un montón de situaciones que he vivido a través de la cantidad de eventos que he hecho y la experiencia hace que tenga que resolver situaciones. O sea, imagínense te sucede algo. Sí, recomiendo siempre tener dos cámaras por tema de backup. Se me rompe una y ¿qué haces? Ah, bueno, no, hasta acá llegué. Te voy a devolver un poco de dinero porque no te puedo sacar a partir de ahora la fiesta. Entonces, siempre tengan por lo menos dos cámaras. Y hay muchos que me dicen, bueno, Maxi, pero justo ahora solamente tengo uno y no tengo dinero. Bueno, si vas a un evento, trata de, aunque sea, pedir una prestada para llevarla. Dice, ¿hay fotos que te salen más? No, la verdad, no tengo más. Y también depende de cada evento, hago más de una cosa, más de otra cosa. Si veo que a los novios no les gusta que les diga, vamos a hacer una foto y quieren todo espontáneo, hago todo espontáneo. Y si los novios son fanáticos de mi trabajo y me dicen, Maxi, me encantan estas fotos que vos haces contra luces y pones cosas adelante y hago esas fotos, entonces me voy variando de acuerdo a lo que me van también transmitiendo un poco los novios. Si yo sé que le molesta que yo le diga, chico, vamos a una foto, no le digo nada, saco todo espontáneo. Y ahí tienen.
Tenemos que conocer la técnica, eso nos permite hacer cualquier cosa. Si he ido a España, no, pero pronto seguramente voy a ir cuando pase todo esto. Estuve hablando con Rafa, que es fotógrafo inteligente, y vamos a estar por aquel lado. Si he estado en Europa, fui a dar un taller a Malmo, a Suecia, pero pasé solamente por Barcelona y me encantó. Aparte soy fanático del fútbol y fanático del Barcelona. Seguramente los madridistas acá se me pondrán en contra, pero bueno, eso es lo que me gusta a mí. Sí, también trabajo con capas en bodas, me toca bodas de día y entonces utilizo diafragmas 16 y me quedo ahí esperando la situación y digo, bueno, cuando este pase caminando por acá y este por acá y ahí es justo para que ninguna de las capas se superponga y por ahí puede estar 5 minutos o 10 minutos así y no sucede. Y vos decís, ah, estuve esperando un montón de tiempo. Y también uno se va moviendo y está en el desafío. Hoy en día la fotografía digital te permite crear muchísimo más que antes. Antes a mí me daban 5 rollos de 36 fotos y me decían, tomá, anda, saca un casamiento. Y yo no podía estar así sacando fotos, ah, si salió, si no salió. O sea, perdía todo. Y yo tenía que cobrar dinero si sacaba todas fotos de capa y entregaba 10 fotos de capa. Y seguramente no me lo iban a comprar. Entonces, uno se va adaptando también a las tendencias. Creo que hoy la fotografía digital es mucho más divertida y se puede jugar. Obvio, siendo responsable, no te va a poder jugar toda la noche, pero pueden hacer un montón de fotos súper creativas. ¿En qué te inspiras arte, pintura? Soy algo totalmente raro porque no soy de mirar mucho todo eso. Sí, sigo en Instagram fotógrafos amigos, fotógrafos por ahí que me han gustado, por ahí miro lo que es fotografía de calle, los street photography, pero no soy mucho de mirar todo lo que es arte y todo eso, ni siquiera películas. Soy más de imaginar cosas, medio raro, pero es de, no sé, pienso cosas, voy por la calle y digo, wow, qué bueno si esto hace esto y esto aquello. Soy más de eso, ¿no? Obvio que lo que hago es relacionar toda mi vida y todo lo que he vivido y todo lo que he visto, lo relaciono constantemente, trato de almacenar todo eso. Pero, no sé, por ahí no miro. Muchos me dicen, ay, ¿no viste Rembrandt y las pinturas y todo esto? Y no, porque como les comenté, yo no estudié fotografía. Mi papá era fotógrafo y yo aprendí viendo cómo sacaba fotos y era otra cosa de fotografía. Sí, después participé de congresos, tuve que leer un poco medio obligadamente, porque tenía que leer, pero no es que conozco la historia de la fotografía y por ahí me hablan de fotógrafos súper conocidos y no sé quiénes son. Y como les digo, eso no me va a hacer mejor o peor fotógrafo. Yo creo que lo que es mejor o peor fotógrafo, primero es cómo es cada uno con el cliente. Y después, porque a vos no te van a recordar nunca por tus fotos, ¿no? Te van a recordar por cómo fuiste generalmente con las personas. Eso ténganlo en cuenta. Vos podés ser el mejor fotógrafo del mundo, pero si sos la peor persona del mundo, todos se van a acordar que fuiste la peor persona del mundo. Entonces, siempre les digo, en esta profesión van a encontrar un montón de fotógrafos súper conocidos que ni siquiera te responden un mensaje porque lo he vivido, que no, uno le hace una pregunta y no te responden, y después el que menos espera te responde todos los mensajes. Entonces, uno tiene que entender que al final del camino todos vamos a terminar al mismo lado, que es o abajo de la tierra o no sé, o en otro lugar, pero todos somos iguales. El tema acá, un día podés estar acá arriba, otro día podés estar acá abajo. Eso ténganlo en cuenta, desde el que empieza hasta el que está allá arriba, tienen que entender eso. Yo apoyo mucho lo que es la comunidad, apoyar el crecimiento. Por eso esa frase que tengo, llegar a la cima solo es un gran fracaso, la creo y la pienso y la aplico. He tenido diferencias, sí, he tenido diferencias con muchas personas, pero sí trato de decir, bueno, esto es lo que hago yo, mantenerlo. Y es así. No se olviden ustedes, cualquiera de ustedes puede ser el fotógrafo que quieran, pueden llegar hasta donde quieran. Lo único que les digo es que no se olviden, y esta es una frase que siempre digo también, es que ¿quién los ayudó a construir lo que es la pista de despegue? Porque todos ustedes van a despegar en algún momento, van a ser fotógrafos súper conocidos, estoy segurísimo. Si ustedes piensan que van a ser fotógrafos y creen y empiezan a hacer algo, van a ser el fotógrafo que ustedes quieran. Ahora, cuando lleguen, traten de no olvidarse quién los ayudó a llegar hasta ahí. Y generalmente, cuando uno está en situaciones buenas, todos tenés mil amigos. Y cuando estás en situaciones malas,
Y generalmente, si no queda la familia, quedan los mejores amigos. Entonces, no se olviden de eso, que el mayor apoyo que ustedes tienen es en su casa, en su familia, en sus amigos. Así que van a llegar donde quieran. Pero no se olviden ese camino y esa pista, quién lo ayudó a construirla. Porque no se construye solo esto. No podés llegar. Sí podés llegar solo, pero no sé, haciendo muchas cosas que no están bien. Podés llegar. Por eso les digo, va a depender de ustedes. Espera, no me quiero ir porque se me va el tiempo. 14 y 26. ¿Podríamos ver una boda completa? Imagino, de impacto. Me gustaría. Sí, la pueden ver. Creo que en Vimeo tengo una. La tendría que verificar. Si pones Maxi Oviedo Vimeo, que pasen así rápido. Van a ver que hay muchas fotos tradicionales, fotos espontáneas, fotos creativas. Y es eso lo que busco. No tengo un estilo particular. En realidad, mi estilo particular es tener todos los estilos juntos. Eso es lo que busco. ¿Quién te realiza la edición y cómo? Es así, la edición la realiza una persona. Hoy en día la estoy haciendo yo porque Pablo o Yamil, que me ha ayudado, están con sus trabajos, pero siempre lo termino controlando yo. Siempre entrego digital, por lo que están preguntando acá. ¿Cuántas bodas hace? El año pasado terminé con 28 bodas y 7 cumpleaños de 15. Y este año tengo alrededor de 18 eventos. Está medio complicado ahora de la situación. Es más, están suspendiendo eventos y pasándolo para después del invierno que se viene acá. Así que es una situación media rara. Pero bueno, siempre he ido aumentando los precios. ISO máximo, no tengo, no me guío por eso. ISO máximo. Generalmente en los eventos saco 1000 ISO, 800 ISOs. Pero el otro día agarré, apagué los flashes y dije, bueno, voy a traer algunas sin flash y llegué a 12.000 ISOs. Por eso depende de cada uno. El Congreso, ¿cuándo es? El Congreso en Argentina es del 20 al 24 de julio en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Así que si alguno se quiere viajar, ahí está. Pero bueno, ahora estamos con toda esta situación, así que vamos a saltear ese tema. Cuando sea grande, quiero ser como vos. Bueno, empezá a comer, tenés que comer mucho. Habla más lento. Ah, disculpe. Es que se me va el tiempo, se me va el tiempo, por eso lo estoy apurando, porque creo que tengo media hora. Igual me van a avisar por acá. ¿Cómo entregas tu trabajo? Digital. Álbum si lo contratan. ¿Qué objetivo utilizar en iglesia? Los mismos que utilizo para una fiesta, 24, 50 y 70-200. ¿Puedes decir cómo usas el espejo? Miren, les voy a mostrar el espejo, si me esperan, así les muestro cuál es. Espejo, primer espejo, 10 por 15, 10 centímetros por 15, lo pones delante de la cámara, hola, tiene forma rectangular y un espejo circular que también, y con esto voy creando cosas, lo llevo en los bolsillos y ahí tienen, lo estoy vendiendo, este vale 1000 euros y este vale 500 euros. Vayan a un lugar donde venden espejo y tengo calor, déjenme, acá está lloviendo. Bueno, ¿qué más? Nada más. Hay un montón de preguntas. ¿Qué grande sos? Soy Argentina. Volvete a Argentina. Está buenísimo Argentina. Hola Angie. Angie está de Estados Unidos. ¿Cómo haces tu cotización? ¿En qué te basás? En la cantidad de horas de servicio. Tenés 8 horas, 10 horas y hasta 14 horas. Y de acuerdo a eso también es con segunda cámara, con video final de fiesta, con traje de dress, sin traje de dress. Tus presupuestos, tenés videógrafos, depende. Si el cliente me pide con videógrafo, sí, y si no, no. Y el videógrafo es alguno de los amigos que trabaja haciendo eso. No estudié, sí hice distintos congresos, en Argentina el Congreso Nómade, perdón, Congreso del LFDF, después hice Smile, y después a partir de ahí ya empecé a hacer yo las conferencias. Tuve la suerte de que como yo daba clases de física y matemática, estudié ingeniería civil, por eso también en mi fotografía hay mucha composición. Y después a partir de ahí empecé a dar conferencias. Ya en el 2012 hice mi primer congreso, más allá que venía sacando fotos así un montón, pero era fotografía tradicional, yo era de una ciudad muy pequeña, que siempre vuelvo, es mi ciudad. Porque a mí, si ustedes me preguntan de dónde soy, yo soy de San Nicolás, hoy estoy viviendo en Rosario, pero San Nicolás está todo. Es la ciudad donde nací, donde la gente me apoyó, donde gracias a todos los que me apoyaron de ahí, yo hoy estoy acá. Entonces, vieron cuando yo le dije, no me olvido de la gente que me ayudó a construir la pista de despegue, y bueno, la mayoría de las personas están ahí, obvio que está mi familia, está mi novia, mi perro, todos los que estuvieron ahí al lado mío para
para hoy estar viviendo la fotografía. Hoy un montón de preguntas. Sí, el ojo del fotógrafo. Ay, se te quedó corto, no lo leí, no lo leí el ojo del fotógrafo. Pero bueno, estoy viendo las distintas preguntas, algunas ya preguntaron, entonces las salteo. Las entrego a través de una plataforma online, que hay un montón de plataformas. Hoy yo utilizo SmugMug, smugmug.com, y la entrego por ahí a la plataforma. Hoy está bastante todo lo que los clientes lo quieren digital. No sé cómo procesa tanta información en su cabeza. Nada, es la práctica y ustedes la van a ir asimilando. Estoy seguro que todos ustedes van a empezar a crear fotografías. Empiecen a pensar, bueno, ¿qué foto puedo hacer distinta acá hoy? Y empiecen a hacer eso. Y seguramente van a tener muchísimas fotos. Y cuando la hagan, se van a poner tan contentos que van a decir, bueno, puedo hacer algo. Acuérdense, ustedes van a sacar una foto y van a decir, wow, está buenísima. ¿Y qué más le puedo hacer? Tú. Y a esta foto le agregaste algo a esa foto que dice, ¿y qué más le puedo hacer? Tú, y así, ta, 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 ta. Hasta que en un momento, esa fotografía tan compleja, cuando yo les comenté al principio de la charla, son un montón de cosas simples. Entonces, partiste de una idea simple y empezaste a componer. Hoy en día, la práctica hizo que yo ya directamente tenga una idea bastante interesante, mezclada, porque mi cerebro está trabajando así por la cantidad de veces que lo hice. Nada más. Por eso les decía, recuerden ver el chico este. Gastón Herría tiene cosas muy interesantes que seguramente van a poder aplicar en su fotografía. Hay un montón, pero este chico está haciendo cosas muy interesantes. ¿Cómo estoy viendo? ¿Qué cámara utilizás? Ya la nombré, 750. ¿Cuáles son tus referencias a la fotografía? La verdad, todos los que vienen al Congreso Nómade, para mí, son los mejores fotógrafos. Y todos los que están en este curso son los mejores fotógrafos. La verdad, de todos aprendo algo. Y no hace falta que seas el mejor del mundo. Yo aprendo de todos algo. Y eso es lo que está bueno. Acuérdense, nunca, si ustedes me conocen, nunca me quejé de una capacitación. Porque aprendí a hacer cosas o aprendí a no hacer cosas. ¿Qué voy a hacer o qué no voy a hacer? Soy una persona bastante positiva. Entonces, siempre se aprende. Por más que haya empezado hace una semana la fotografía, porque hay veces que uno, claro, y hace tantos años que está en la fotografía que se olvida de algunas cosas que cuando inició la hacía y te olvidaste. Y vos decís, ah, tienes razón. O mirá, cómo se me pasó. Entonces volví, recordé algo que ya sabía, pero es esa práctica que yo les dije que uno se va olvidando. Ustedes van a aprender todo. Yo aprendo de ustedes, cualquiera de ustedes, seguramente en alguna pregunta, en alguna cosa, me hizo volver a algo que yo me había olvidado. Entonces, estoy como recordando, no sé si aprendiendo, pero volviendo. Y hay veces que hay cosas que no las conozco, porque no las conozco. Como les dije, yo no estudié fotografía hasta que en un momento estaba dando clases de fotografía. Vos decís, ¿cómo hiciste? Y nada, tuve que agarrar un cuaderno, pero yo la práctica la tenía, entonces tenía que ver cómo era que se hacía eso, o cómo es que llegaba a eso. Por eso yo les dije, ustedes pueden leerse todos los libros que ustedes quieran. Eso no es aprender. Ahí va a estar estudiando. Aprender es cuando ustedes apliquen lo que leyeron ahí. Si no, lo van a tener siempre en la cabeza, se van a olvidar. Yo decía, sí, soy de la cámara analógica. Piensan que empecé más o menos a los 14 años, hoy tengo 37. Y nada, y era acompañando con un flash súper grande que se llamaba METS, que tenía como un barral y la cámara iba acá y era gigante. Y estaba sacando el vals y se te acababa el rollo y empezabas a rebobinar y a poner otro rollo porque ya venía el próximo en el vals. Le tenía que decir, esperá, esperá. No, son épocas buenísimas. ¿Cuál es el tipo de fotografía? Dicen en el canal solo está el de Pepa. Bueno, pero ya se van a ir sumando. Seguramente. Porque sé que los chicos lo están guardando. Libros de creatividad no, no, no tengo. No, como les dije, no, no, no leo todo eso. Perdonen, pero vayan a preguntarle al chico que les dije. Gastón, Henry. Él lee libros como loco y sabe todo, hasta los nombres. Así que ya voy a ir allá a Barcelona, me encanta. Sí, Messi, el más capo, Messi. Así que bueno, no quiero. Tienes pinta de madridista, no. Soy del Barcelona. Del Barcelona de la época de Pep Guardiola, cuando empezó ahí. Yo estaba ahí. Quería hacer eso con mis amigos, pero no nos salía. Bueno, creo que ya está. Ahí, no sé si hay alguna pregunta más.
Uy, hay una banda. ¿Cómo hicieron para escribir tanto acá? Igual hay 400 personas ahí. Sí, ya voy a ir. A España voy a ir seguro. Así que voy a ir allá y seguramente vamos a hacer fotos en todos esos lugares que ustedes van siempre y dicen, che, ¿cuándo puedo hacer una fotografía distinta en la plaza de mi ciudad? Y bueno, yo voy a ir y les voy a mostrar que se puede hacer una fotografía distinta. Ahí. Lo que está bueno es que cuando vos lo ves una vez, vos decís, ah, bueno, sí, se puede hacer. El tema es creer. Y generalmente cuando vos lo ves, también lo empezás a creer. Está todo dentro de cada uno. Tengo una frase, tengo un montón de frases, y yo me digo mucho. Algunas no sirven para nada. Pero, por ejemplo, es verdad que todo está en la mente. Todo está en la mente. Si ustedes piensan que nunca van a ser un buen fotógrafo, nunca lo van a hacer. Fíjense que todo tiene un montón de cosas. De palos en la rueda, que se complica ser fotógrafo, vivir de la fotografía, y si ustedes encima piensan que no pueden ser, y no lo van a hacer. Ahora, si ustedes piensan que lo van a hacer, si ustedes trabajan, y lo van a hacer, de alguna manera lo van a hacer, se los aseguro. Le va a costar 10 veces más que otro, van a ver un montón que se le hace mucho más fácil, pero está bueno también el camino de llegar a ser alguien donde saliste de nada. Ahí, de la nada llegaste a ser fotógrafo, y eso es valorable, más para vos como persona, no. Los demás, la verdad, no te tienen que importar. Los demás siempre van a hablar. Yo les dije, lo único que tienen que escuchar es a su familia, a sus amigos, y lo tenés que escuchar. Y también vos tenés que ir por el camino que también que más te guste. Hay muchas veces que la familia te dice cosas contrarias a lo que vos pensás solamente para cuidarte, porque ellos no tuvieron el valor de hacer lo que estás haciendo hoy vos. Eso ténganlo en cuenta. Y ahí empezamos a hablar de un montón, de la zona de confort y todo eso, pero no me quiero ir de tema. Pero yo les digo, acá, se los digo a ustedes, ahí, hola, sí, a ustedes, pueden ser lo que quieran. O sea, tienen que convencerse ustedes, tienen que poner manos a la obra, empezar a trabajar, pueden llegar a donde quieran, estoy segurísimo. Ahí. Listo, bebe agua, hijo. No tengo nada, no me quedé con nada acá. Que respire. Bueno, ya está, qué genial, top. Sí, estoy acostumbrado a que me digan todo esto, qué bueno. No, bueno, gracias a ustedes por estar. Un montón de personas, 400 personas. Es un montón, generalmente 400 personas las invito a mi cumpleaños, así que sé que son multitudinarios. No, pero gracias por estar acá. Y espero que les haya gustado. No sé si hay otra duda que tenga, me pueden escribir por redes. Si no le contesto hoy, mañana, seguramente que el año que viene o el otro le contestaré. No, la verdad, siempre contesto porque viví la experiencia de que no me hayan contestado. Y digo, che, ¿por qué no me contestaron? Uno después se da cuenta que la verdad, por ahí te llegan varios mensajes, ¿no? Y uno puede estar todo el día con el celular. Es más, estamos todo el día con el celular. Pero sí contesto, trato de apoyar a todos y nada. Y júntense, hagan alianzas y sigan este grupo increíble que crearon estos chicos. Así que súmense a la Semana Solidaria. Si alguno no se suma acá, lo voy a buscar, lo voy a encontrar y los voy a. encantado, Maxi, si viene el País Vasco. Bueno, ya tengo toda España que me está invitando, buenísimo. Por ahora no me dejan salir del país. Así que ya, ojalá que pase todo esto pronto. Nada, ahí me tengo que poner un poco serio, pero es verdad, la situación está bastante complicada. Más ustedes allá en Europa. Así que de eso no voy a hacer ningún chiste que suelo hacer chiste. Bueno. Gracias, creo que ya está, me van a matar con el tema del horario. Nos vemos, recuerden seguir practicando, salgan a hacer fotos de regla de composición, vuelvan a ver esta charla y si tienen alguna duda me escriben. Gracias por todo y nos vemos, suerte.